Fabiola Maximiliano Flores, responsable del Departamento de Promoción y Divulgación de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Estamos celebrando el 138 aniversario del normalismo mexiquense y hemos preparado como programa artístico-cultural una muestra del talento normalista a través de dos manifestaciones artísticas, el canto y el taller Pintar para no olvidar. Bienvenidos a esta emisión y esperamos que disfruten del arte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Escobar Maximino. Soy estudiante de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Estoy en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Las canciones que se van a interpretar son Me Nace del Corazón, Cielo Rojo y una bonita canción a capela titulada Canción Mixteca. La
vida hemos tenido que alejarnos de las personas que nos importan, por el motivo que sea. En estos momentos, México y el mundo están en casa. Todos nos encontramos lejos y todos quisiéramos estar con ese ser querido, con ese compañero que hace que nuestras actividades sean más alegres. Yo sé que tú quisieras abrazar a esa persona que hace que tus días sean más bonitos. Quiero que escuches este canto, en donde añoramos aquello que está lejos de nosotros y que extrañamos, porque la ausencia es física, pero nuestros corazones se encuentran con ellos en donde quiera que estén. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste coloca el viento, orgullosamente normalista, orgullosamente mexiquense. Sabes luchar si tus miedos se rompen.
ganar. Quieres muchas vidas cambiar y enseñar. Porque a menudo estoy sola y porque es el tema que mejor conozco. Frida Kahlo. Hola, comunidad normalista, yo soy Yanisset Montoya Medina, docente de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Me es muy grato en esta ocasión poder compartir con ustedes un pedacito de mí a través de la pintura. En este ejercicio voy a elaborar un autorretrato basado en una fotografía que tomé hace unos instantes en la técnica gis pastel o tiza pastel. En realidad es un ejercicio muy sencillo. Me declaro no muy buena dibujante, tampoco una muy buena pintora, juzgarán ustedes. Todo lo que sé lo aprendí gracias a mi padre, que es también docente. Y ha tenido esta insistencia constante de que el arte es un ejercicio que sensibiliza a las personas, a nuestros alumnos. Que debemos recurrir al arte en todas sus formas, a través de la música, a través de la fotografía, del cine, de la pintura, con nuestros alumnos, para mejorar nuestras sesiones y sobre todo para crear mejores personas, para formar mejores seres humanos. Antes de continuar, me gustaría comentarles que personalmente la pintura es una actividad que me ha traído muchos beneficios, de los cuales voy a mencionarles que la comunicación es uno de ellos. El comunicar qué traemos aquí adentro y compartirlo con los demás a través de nuestras imágenes es indudablemente una actividad poderosa. Otro de los beneficios, pues, es que genera salud mental y espiritual. Uno más de los beneficios que aporta el ejercicio de la pintura, hablando en términos didácticos, es que si nosotros recurrimos a este arte con nuestros alumnos, estaremos potenciando personas más sensibles a su entorno, personas que saben compartir y expresarse a través no únicamente de la palabra, sino de los trazos. Es uno de los ejercicios más naturales que el ser humano tiene para poderse expresar. Bueno, les voy a comentar ahora cuáles son los materiales que voy a estar ocupando en este video. Y principalmente me voy a apoyar de un papel Canson de 300 gramos, solamente es una parte, como podrán ver. Voy a ocupar los colores pastel de muy accesible costo. Voy a ocupar para los detalles menores y más finitos colores Prismacolor Premium para estos detalles que requieren una finura más delicada. Para terminar mi dibujo, además de un borrador común, voy a ocupar una laca para fijar el polvo que genera este gis pastel. Bueno, pues me estoy apoyando de la fotografía que podrán ver en mi monitor y voy a desarrollar el ejercicio lo más rápido que pueda para que ustedes lo puedan apreciar una vez concluido. Gracias. Me gustaría hablarles un poquito de la técnica y también de los materiales que utilicé en este dibujo. El pastel es un material muy noble porque no necesita secado, se puede retomar en cualquier momento, inclusive cuando se ha aplicado la laca. También tiene una duración muy amplia. En cuanto al papel, pues hay diferentes tipos de papeles. Estoy trabajando sobre Canson de 300 gramos. Yo buscaba Fabriano, que también se ocupa para acuarelas, acrílicos. Inicialmente yo ocupaba papel ilustración o hasta cartón, pero el papel ilustración tiene un ácido que poco a poco va degradando la pintura, entonces no es muy recomendable. En cuanto a la técnica, pues como se puede apreciar en el video,
es a canto de la mano. Es la presión de los dedos, es directamente, y esta presión depende de la intensidad del color. Por ejemplo, el color blanco únicamente lo ocupo para dar luminosidad. Entonces el toque es muy breve y muy poco. Hay colores más oscuros que pues ahí se nota, si voy marcando con mayor presión. Del difuminado, ocupo la yema de los dedos para hacer más tenues los tonos y para abarcar mayor espacio. Y ocupo los colores para definir algunos detalles. Voy corrigiendo constantemente y ocupo en ocasiones la goma de cualquier lápiz común porque es muy finita. No ocupo un borrador en especial. ¿Cuánto tiempo puedo invertir en una pintura con estas dimensiones? Bueno, esto es variable. André Breton, en su manifiesto del surrealismo, decía: luzca el sol o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Pues me imagino que ese proceso de muchos artistas, yo como novata en esto de la pintura, pues sí he invertido a veces más de 2 horas. Depende del entusiasmo y de las tareas que tengamos asignadas, ¿no? Porque los maestros siempre estamos ocupados y las mamás maestras, pues no se diga. Thank you.
¿Cómo decide el artista qué pintar? En ocasiones no es tan sencillo. Y la complejidad radica en la misión. Algunos artistas pintan por comisión. Lo mío es solo un pasatiempo que cultivo cada que puedo. Y creo que la pintura indudablemente define nuestra personalidad. A mí me gusta mucho pintar rostros y enfocarme principalmente en la mirada, en los ojos. Creo que es importante como maestros saber cómo mirar, porque es una manera también de inventar, de crear, saber cómo mirar a nuestros alumnos y descubrir en ellos su talento. Los maestros somos ejemplo, y el mío en este camino del arte, de la pintura, pues fue mi padre. Yo recuerdo que cuando niña y no teníamos luz en casa, él me enseñó que no se requerían muchos materiales para poder crear, para poder desarrollar sensibilidad. Simplemente derritiendo crayola en una vela, él hacía obras muy interesantes, paisajes principalmente.
cuanto a los colores, como estoy usando una gama de colores fríos y a la vez cálidos para el tono de piel, es conveniente que tengan a la mano un trapito o papel higiénico para limpiarse la yema de los dedos y que estos tonos no lleguen a combinarse. Desvelos incubando libertad en todas las casas, y afuera solo hay máscaras. Este es el resultado. Tiene algunos detalles, falta trabajar algunas cositas, pero espero que ustedes se animen a pintar como lo hice el día de hoy yo, y que disfruten a sus familias en estos momentos. Gracias. It was just another